¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. No sé a qué horas estén viendo este buen video, pero bueno, amigos, quiero que sepan que está haciendo un sol maravilloso. Vean nada más, aquí refrescándome con la fresca. Y bueno, amigos, pues miren, el día de hoy les traemos la continuación del cementerio. Ay, caray, no me acuerdo cómo se llamaba, pero bueno. Estamos en un cementerio, amigos. Espero que les haya gustado de esa forma que lo hice, tratando de voltear la cámara así como si estuviéramos en un en vivo. Y pues ahora los voy a llevar solamente de frente. Primero hago mi intro como lo estoy haciendo ahorita. Ay, una disculpa, todavía no se me quita lo encatarrado. Así es que, ay, ustedes disculpen, amigos, vamos a caminar ahorita por aquí entre estas tumbas porque pues también vamos a tenerles por aquí un buen en vivo. Solo que primero vine a grabar un poquito. Y en un ratito más vamos a iniciar con este en vivo. Vamos a tratar de caminar pues ahora sí todo lo más que se pueda porque este cementerio es grande, es bastante grande. Entonces, pues ahora sí que, pues vamos a empezar, amigos, con este buen video. Les quiero mandar un fuerte abrazo a mi equipo de administración. Ay, déjenme quito de aquí porque ya me caló. Ya me caló el sol. A mi equipo de moderación, amigos, muchísimas gracias. Y a todos y cada uno de ustedes, amigos, que pues están por acá, aún continúan por acá, con Ainhoa Oficial. En verdad, quiero mandarles un fuerte abrazo, con todo respeto. Pues ahora sí que para uno, cada uno de ustedes, amigos, en verdad, créanme que esto, miren, me alejo y ya se ve bien, no sé por qué sea, pero bueno. Es la única forma que uno les puede agradecer, amigos, por acá con llevándoles, pues ahora sí que un buen video, porque pues, ¿quién vende malo, no? Como yo siempre lo he dicho, amigos. ¿Y saben qué? Se me ha estado pasando el choro mareador. Es que no me ha salido nada, no me ha salido nada. ¿A quién le tiro? Bueno, sí, tengo por ahí a alguien, amigos, que de hecho. Ojalá y vea este buen video, porque no se vale, no se vale que sean así. A lo mejor y ni saben para quién es, pero por ahí luego si me escriben les dejo saber. Hay mucha gente que piensa que uno crece o va creciendo por el apoyito que se les dio, no sé, un mes. A lo mejor ustedes saben de qué hablo, es un tipo muy problemático, que espero que algún día me lo tope por ahí y que me diga de frente lo que por ahí anda diciendo. No voy a decir su nombre por respeto, pero ojalá y vea este video. Por ahí me dijeron, no hagas caso, ¿no? Pues si no hago caso. Pero que supuestamente, tampoco voy a decir el nombre de otras personas que por ahí me mencionaron, que la mera verdad no se vale y a lo mejor ustedes saben, yo no les digo que lo dejen de apoyar, pero es un tipo que no se vale la, no vale la pena, no vale la pena ver su, pues ahora sí que su contenido, la mera verdad, porque nomás les digo. No es lo de nosotros, lo que sube él. No es lo de nosotros es visitar panteones, es visitar fincas abandonadas. Y pues es ahora sí que el urbex, ¿no? No es otro tipo de contenido. Pero bueno, cada quien sabe. Y pues sí estoy muy, 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 muy molesto por esto que me di cuenta y tampoco voy a embarrar personas, claro que no, ni mucho menos, pero de eso se va a tratar el choro mareador del día de hoy, amigos, para que,
Pues estén atentos, amigos. Estén atentos. ¿Sale? Y pues, bueno, diciendo esto, dicho esto, o como ustedes quieran, espero que se escuche bien. Vamos a iniciar con este buen video, amigos. Así es, amigos. Miren, la mera verdad, que cuando hagan un favor, cuando hagan paro, como decimos por acá, este tipo no creo que vea mi video porque lo tengo súper bloqueado. Bueno, eso creo, no sé si puede entrar con otra cuenta, pero créanme lo que no me quita el sueño, para nada. Yo nomás les digo que algún día me lo voy a topar, un día. ¿Qué? Porque me gusta estar saliendo, porque me gusta estar visitando lugares. Y pues de esta persona que les hablo, por ahí me enteré. Pues ahora sí que nos trae en argüendes. Parece una señorita. Les digo, no voy a decir su nombre, pero por respeto, porque no me lo ha dicho de frente. Si algo trae de frente, que me lo diga y tan amigos como siempre. Pero bueno, amigos. Entonces, pues ahora sí que es una persona que le gusta que lo estén apoyando en todos y cada uno de sus estrenos. Que si por ahí no te llega a ver en uno o dos estrenos, luego, luego te empieza a tirar. Ya no te he visto, ya no me has apoyado. Y pues la mera verdad, amigos, yo como siempre lo he dicho, si tú vas a apoyar a alguien, apóyalo de corazón. No esperes nada a cambio. Como yo aquí, amigos, a todos y cada uno de ustedes, este canal, mi canal, aquí está quien quiere estar. Aquí todo mundo es bienvenido. Todo mundo, claro que sí. Pero aquí no se les exige como ciertas personas de las que le estoy hablando. Que si por ahí no te ven uno o dos de sus estrenos, luego luego te empieza a joder. Que él te ha apoyado, que por él has tenido gente. La mera verdad, amigos, aquí se los digo. La gente, ustedes la tienen por sus méritos. La gente la tienen por su trabajo. Porque han sabido hacer bien las cosas. No porque vino alguien y les compartió dos o tres veces, que después se los iba a echar en cara. Y pues bueno, amigos, no sé si ustedes se estén imaginando de quién les hablo, pero como les dije, no les voy a mencionar el nombre por respeto. Pero por ahí nos involucró a mí, a otras y a otra persona, a otras dos personas. ¿Por qué? Porque miren, acá sinceramente, como yo les voy a platicar, a medida que vas creciendo, menos oportunidad te está dando de apoyar. Pero recuérdate que tienes tu equipo de administración, que es la que va y apoya en tu nombre. Por si no lo saben, por acá mi equipo de administración, que ustedes saben quién es, y si no lo saben, ahí se los dejo, pues para que más o menos se den cuenta. Mi equipo de administración son los que van y apoyan los canales que yo apoyo. Van en mi representación, porque yo he visto. Hola, saludos, ¿qué tal? Vengo de parte de Ainhoa Oficial. ¿Por qué? Porque de repente a los creadores de contenido, y hay que ser sinceros, andamos grabando, andamos transmitiendo, andamos buscando locaciones, andamos buscando muchas cosas y se nos va el tiempo. Cuando recién empiezas, pues obviamente tú lo que quieres también es apoyo, te da tiempo para andar apoyando, para muchas cosas.
De hecho, contestar mensajes a la brevedad. Y créeme lo que ya a medida, y no lo estoy diciendo por mala onda. Yo en lo personal trato de contestar todos los mensajes que me llegan. De repente que por ahí se me pierde uno que otro. Y ya cuando veo que son bastantes, pues ahora sí que les pongo un corazoncito, pero en atención a que yo ya los vi, ya los leí. Igual para los hate que van llegando, también les mando un fuerte abrazo, en verdad. A mí no me quitan el sueño. ¿Por qué? Porque, pues miren, bien que mal, con este formato nuevo que por ahí nos están indicando, nos llega bastante gente. Es un formato que ahora sí que es el que está compartiendo YouTube. Por eso es que terminamos con más vistas, terminamos con suscriptores, tenemos bastante hate. Pero miren, como yo en lo personal, amigos, por un lado me entra y por otro me sale, solo me quedo con lo bueno, con puras cosas que me van a servir para un futuro. Así es que, amigos, y acá a mi equipo de moderación, cuando hagamos un en vivo, y algún estreno, no bloqueen, no borren, porque eso nos perjudica. Por ahí me enteré que después no nos comparte YouTube. Entonces, mientras no le falte el respeto a alguien, o que ya sea una palabra mayor, entonces sí, amigos, quien sea que por ahí lo vean, que no les tiemble, denle cuello. Con autorización de Ainhoa oficial. ¿Por qué? Porque pues, no se vale que sean irrespetuosos. Fíjense que a mí, esa gente que entra y que de repente empieza a tirar, yo no sé qué tipo de gente sea, igual y se les agradece. Igual y se les agradece, claro que sí, como yo, por ejemplo, digo, a mí, sé qué sucedió, pero por ahí tuvimos pequeños fallos en lo que viene siendo ahora sí que, pues, el equipo. Pero bueno, amigos, aire, otra vez, no, mejor lo quito de aquí. Aguanten, aguanten, lo voy a detener acá, amigos, con mi mano, porque pues esta cosa no quiere jalar acá. Ya van 2 veces que se me ladea. Ya hasta se me olvidó el chingado choro mareador. No, amigos, pues miren que la mera verdad, sí. Ah, caray, miren cómo se mueve solo. A ver, así vete, así vete. Entonces, amigos, si vas a hacer algo, si tu mano derecha piensa hacer algo que la izquierda no se dé cuenta de lo que va a hacer la otra mano, así es. Si tú vas a ayudar a alguien, que nadie se dé cuenta, amigos. Que nadie se dé cuenta. Eso es lo más bonito. Eso es lo más bonito. La mera verdad, el que tú apoyes a alguien y que no se dé cuenta de dónde viene la pedrada. Es como yo les digo, amigos. Hay que tirar la piedra y hay que de inmediato esconder la mano para que no vean de dónde llegó ese guamazo. Y es bonito que nada más pues la persona sepa. Ahora, que si esa persona quiere agradecerte, pues está bien que lo agradezca. O sea, también nos vamos a poner a obligarle, ¿no? A que, ay, no me agradezcas. Pues oye, si ella quiere ser agradecida, déjala ser. Pero también, amigos, pues te digo, no hagas algo que luego vayas a andar echando en cara, ¿no? Yo, por ejemplo, a mí me gusta apoyar a muchos
Yo sé que tal vez a lo mejor mi apoyo no es suficiente, pero créanme que lo que hago lo hago con mucho cariño, lo hago con mucho amor de poderles ayudar, puesto que es bonito y más bonito es cuando lo haces de corazón y cuando no tienes reproches para esa persona, ¿sí? Entonces, ahí nomás te dejo de encargo que a lo mejor y tú sabes de quién estoy hablando en este video. Igual, si quieren hacérselo llegar, me tiene muy sin pendiente. Y algún día voy a ir yo para allá. Sé de dónde es. Bien, bien, su ubicación no la tengo, pero sé de dónde es. Ya saben que, pues, a mí me gusta andar mencionando a dónde voy. Así es que si algo tienes en contra de mí, adelante, házmelo saber. Yo en su momento te agradecí, te dije, ¿sabes qué, hermano? Muchísimas gracias por tu apoyo, pero la mera verdad es que yo no puedo apoyarte, yo no puedo estar en tus 3 o 4 estrenos que haces al día, porque no me da. Son estrenos de 1 hora, 2 horas, y la mera verdad, no voy a estar ahí todo el día metido en tus estrenos. Discúlpame. Te lo agradecí. Si no entendiste, lo siento. Lo siento en verdad. Pero bueno, ahí te dejo nada más de encargo. Haz un estreno nada más. No enfades a la gente. No la enfades con tus estrenos de 1 hora y media, 2 horas. Y que quieras que a fuerzas tenga que estar ahí contigo. No lo hagas. Y bueno, amigos, espero que no haya ofendido a nadie. Estoy enojado por, pues ahora sí que por este mensaje que por ahí me hicieron llegar, que me dijeron, es que nos involucraron a ti, a fulano y a fulano. Ah, caray, eso, ¿por qué? Que porque por él has tenido y sigues teniendo suscriptores. ¿Cómo? Yo creí que era por mi trabajo. Fíjense qué equivocado estaba. Entonces es por ese cuate. Pero bueno, de igual forma, pues, si no le bastó aquel agradecimiento que en su momento le di, pues igual se lo agradezco. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, pero pues ahora sí que ya no me apoyes, ya no me apoyes. ¿Por qué? Porque pues yo no te puedo apoyar, lo siento, discúlpame. Deja ya así las cosas. Y pues igual tienes mi número, si me quieres marcar, adelante. Si no, pues lo siento. Así es, amigos. Y pues ahora sí que de este otro video no sé cuánto tiempo llevemos. Pero bueno, ahorita vamos a voltearle la cámara y vamos ya a olvidarnos de ese chingado choro mareador que la mera verdad nomás me está haciendo enojar. Y pues está cañón. Así es que continuamos, mis queridos amigos. Vamos a continuar en este buen cementerio. Y pues ahora sí que pues agradecerles a todos y cada uno de ustedes, amigos, el que estén aquí. Voy aquí a hacer pues me gustaría hacer algún agradecimiento de todas las personitas que yo me acuerdo que por ahí nos están apoyando al canal de Ainhoa Oficial. Y por ahí si se me pasa alguno, les pido una gran disculpa. Voy a tratar de recordar a la mayoría, y como les dije, amigos, si no recuerdo alguno, le pido que me disculpe, pero de todo corazón yo quiero agradecerle primero que nada, amigos, a todos y cada uno de ustedes por igual. Aquí nadie es más que otro, ni otro es más que nadie. Aquí todos somos igual.
Aquí todos valemos lo mismo, aquí todos somos humanos, aquí todos merecemos respeto, aquí no hay discriminación, aquí pues se les quiere mucho. Y bueno, amigos, quiero agradecerle aquí en este video. Vamos a ver si recordamos ahora sí que a todos, y como les dije, discúlpenme si de por ahí de no me acuerdo de alguno. Quiero agradecer a mi hermano Carlos Negrete, a mi hermanito Alex MB. También quiero agradecerle a Hechen Lau, a María del Fierro, a Guillén Juárez, Evidencias Legendarias, Sax Blue. Quiero agradecerle a Gloria Normandia. Quiero agradecerle también ¿quién más? ¿A quién más? A Erika Caballeros. Quiero agradecerle muchísimo, muchísimo también a ver, ¿quién más? ¿Quién más? A mi queridísima y bella amiga Nati. A Walter, hermano Walter. Félix Narváez. A Gustavo Arévalos. A Anita Milena, a Mexican Explorer, a su señora esposa Rayito. También, amigos, quiero seguirle agradeciendo a Adri, a Yakimawa, a Mari y familia. ¿Quién más, amigos? ¿A quién más? ¿A quién más? Recuérdenme. Y pues ahora sí que a todos los personajes que tienen canal, como al señor Lauro Urbex, como a Chava Urbex, a Fox Urbex, a Pili y Tere. ¿A quién más, amigos? Recuérdenme, porque no quiero que se me pase nadie. Igual a todos los que me faltaron de mencionar, les mando un fuertísimo abrazo. Es más, un abrazo más fuerte todavía, para que no se me vayan a sentir. A Andy, a Nancy Gómez. Fíjense, me sigo acordando de algunos más que de repente todavía entran por ahí. A Araceli Cancino. ¿A quién más, amigos? ¿A quién más? Bueno, amigos, a todos y a cada uno de ustedes, a todos los que siempre han estado acá conmigo. En verdad, créanme, les mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Y ahora sí que no sé cómo vaya a quedar este video, pero ya me hice pelotas, ya me hice bolas. Pero bueno, no pasa nada, no pasa nada. Así es que a ver si no hago un revolvedero. Pero bueno, el chiste es de que quede, ¿no? El chiste es de hacer algo. Así es que, pues, les digo, ahora sí que ya no sé ni cuántos minutos vaya de este buen video. Pero es igual, vamos a continuar con esta bonita charla, amigos. Después de haber tirado la pedrada y escondido la mano. Y pues así es, amigos, así es este hermoso cementerio. Yo siento mucha tranquilidad, siento mucha paz. Ahora sí que pues, para acá, para este lado donde iba, se escucha ahora sí que música. Y pues vamos a empezar con la huida, porque ya saben que pues es ahora sí que a lo único que le tenemos miedo, no a las habladurías, ni a otra cosa, ni que se nos vaya a aparecer un fantasma, ni mucho menos. A la música, eso sí tenemos, eso sí es nuestro gran terror.
Así que, pues vamos a darle mejor para este lado. Porque por ahí alguien tiene su musiquita, pues igual se respeta. Y pues amigos, en verdad les digo muchísimas gracias. Vamos a buscar algún lugar para voltearle la toma. Y pues igual platicar un ratito con ustedes, ¿no? Porque también de repente hace falta que nos vean la jeta para que no nos olviden. Y para que de repente nos digan, ah, órale, qué chido, ahora se nos puso de modito, se nos puso de apechito. Y pues vamos a hacer algo para ustedes, amigos. Así es que, desde un cementerio que no sé cómo se llame, pero miren esta bellísima toma. Bastante bonita. Miren, chéquense, vamos a hacerles un pequeño paneo. Vean nada más qué hermosas tumbas. Muy chulas, muy chulas. Así es, amigos. Vamos a continuar. Vamos a voltearles por acá la cámara, la toma. Que me vean. Es que me ven, ¿verdad? Como si no me conocieran. Ya para despedir este buen video, amigos, ¿eh? Ah, aguántenme. Continuamos. Así es, amigos. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes. Espero que me escuchen bien. No se me ve la cara, necesito de moverme. Y pues, amigos, no sé por qué se ve todo prieto, todo oscuro, no sé. A ver, déjenme, miren, ahí me muevo y como que ya se me alcanza a ver ahora sí que las jetas y las orejotas. Entonces, vamos a ponerlos acá, amigos, de este lado. Porque no me gusta que se vea tan feo. De por sí uno está feo. Y todavía así poniéndolos, amigos, pues no, como que no ahí. Ahora sí, amigos, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Espero, pues, que nadie se me haya ofendido, amigos. Porque ustedes saben que sinceramente yo es lo que siento. Yo lo digo. De hecho, lo dije sin faltarle respeto a nadie, ni mucho menos al que me está tirando. Claro que no. Igual, como les dije, por respeto no digo el nombre. Él sabrá por qué habló o por qué sigue hablando o qué le duele. No lo sé. Simple y sencillamente, ustedes saben que yo jamás he dicho groserías. Si soy muy grosero, ustedes no me conocen. Y créanme que espero nunca hacerlo, amigos. ¿Por qué? Porque eso no es lo mío. Entonces, pues miren, ahorita estaba pensando, ahora sí que una cosa, dije, este me vuelve a tirar y acá me va a escuchar. Me va a escuchar, pero me doy miedo, amigos. Me doy miedo porque por ahí uno que otro que me conoce sabe de lo que les estoy hablando. Que la lengua mía parece como si fuera de una víbora. Entonces, algo se escuchó. Entonces, amigos, pues prefiero dejarlo mejor así, de ese tamaño. Igual, yo, como les dije, yo les agradezco de todo corazón el que estén acá conmigo. El que pueda, bueno, es bienvenido. El que no pueda, igual se le agradece. Yo siempre he dicho, el que llega a saludar, es bienvenido. El que llega y deja su like, es bienvenido. O sea, aquí no se les exige que tengan que estar ahí, comente y comente. Inclusive, muchos de ustedes de seguro que han de tener mil cosas que hacer. Y sin embargo, a veces, pues nos damos, yo por ejemplo, a veces voy conduciendo y lo único que pongo son emojis para que sepan que ahí estoy
presente todavía. Porque de repente deja uno de comentar y uno piensa, no, pues este ya se fue. Pero no, 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 uno nunca sabe lo que los demás están haciendo. Así es que amigos, si tú en mi canal llegas y me saludas o llegas y saludas y ya no te apareces, no te preocupes, yo te lo agradezco. Yo sé que tal vez estés ahí o sé que tal vez tengas unas cosas más importantes que hacer. Y pues igual te lo agradezco de todísimo corazón. ¿Por qué? Porque pues yo también así soy. Yo de repente les digo, voy conduciendo o ando haciendo algo que tengo las manos ocupadas, pues estoy dejando correr el video, lo estoy escuchando y ya cuando me da la oportunidad, pam, 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 voy y pongo corazoncitos, voy y pongo cualquier cosa para que se den cuenta que estoy ahí presente. Pero el que no los ponga, no quiere decir que no esté yo escuchando o poniendo atención a la transmisión. A lo mejor y no la estaré viendo, pero sí la estoy escuchando. Entonces, amigos, pues ahora sí que les digo acá con Ainhoa Oficial, no se les obliga. Está el que quiere, está el que le agrada mi contenido, el que le agradan mis tonterías, el que le agradan mi choro madreador. Y pues, amigos, dicho esto, me despido de todos ustedes y ahora no los voy a poner a barrer porque ando medio enojado y no quiero faltar. No, no se crean, amigos, no ando enojado. Ando muy bien, entonces amigos, pues no me queda más que agradecerles ese gran apoyo que me brindan. Y pues tú que me estás viendo por ahí, también igual te agradezco. Y algún día voy a ir a tu ciudad, o a la tuya, o a la tuya, o a la de que sea. ¿Por qué? Porque para mí es la forma de agradecerles, es el que yo, Ainhoa Oficial, vaya y los conozca. ¿Por qué? Porque pues es una forma de que me gusta agradecerles, ¿no? Por ahí que ya conocía Evidencias Legendarias, a la Pechuchota que quiero mucho. Muchísimas gracias. Hace 8 días justamente que anduve por allá. Y pues rápido pasa el tiempo. Así es que amigos, no hagan nada que les amargue la vida. Vivan el momento, vivan este día como si fuera el último día de su vida. Gócenlo, no tiene caso vivir amargado, no tiene caso vivir con malos pensamientos. No, claro que no, para nada. Vivan su vida y dejen vivir la de los demás. Y pues bueno, amigos, muchísimas gracias a mi equipo de administración, a mi equipo de moderación y a todos y cada uno de ustedes que pasaron por aquí. Les agradezco de todo corazón y pues les mando un besote con mucho respeto y pues nos despedimos amigos con el típico chao chao.